qué elegancia, Susana. Pero ustedes no estuvieron ayer conmigo. Te seguimos todo el tiempo. ¿Pero por qué? Es un placer recibir. ¿De qué programa? De a la tarde, con Masoco, con Karina Masoco. Habla un poquito de más, pero te quiere mucho, me dijo. Sí, de verdad. Sí, serio, no, yo también la quería, pero bueno. Ay, tengo ahora. ¿Qué presentación? ¿Qué momento? No. En el quinto. No, ahora tengo todo lo de las cámaras. De ustedes, no puedo solo con ustedes. ¿Qué se siente volver a trabajar en Argentina, Su? Ah, un placer, pero no es lo hice en México. ¿También hiciste en México? Sí, en México. Y el, sos la verdadera diva. También se hace hola, ¿qué tal? Bien. La presentación, Susana, en vivo, en directo, nos metemos con ella. Estamos justo. Sí. Una consulta solo. Sí. No hay que hablar más de esa supuesta relación de amor con el presidente de Uruguay, ¿no? Pero por supuesto, ¿estás loco? ¿Quién te dijo eso? Pero ustedes, ¿qué van a decir? No, unos que había en el aeropuerto. Yo me quedé helada, dije, no puede ser, es una falta de respeto. Hablan de un presidente, un país. Están locos. ¿Es elegante? Es amoroso. Amoroso y es el mejor presidente de Latinoamérica. Pero lejos, lejos. Es maravilloso. Aunque ahora me gusta Bukele también. Ah, Bukele. Sí, sí. Bueno, Su, rompela todo el éxito del mundo. Gracias. Y no hay con qué darle, ¿eh? Vamos, Su, ¿eh? Gracias, Su. Gracias, Susana, que aclaró todos los rumores con nosotros. Susana, en exclusivo para A la Tarde. Acá lo tuvimos, ¿eh? Feliz, feliz de poder hacer estos pasos iniciales con la reina Susana, donde dijo que la calle Pou es muy elegante, pero no hay amor.